viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad de MinCiencias, visitó UniMagdalena. La Universidad del Magdalena recibió la importante visita del Dr. Diego Hernández Lozada, viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Son un referente en materia de investigación porque han hecho esfuerzos enormes con recursos que son muy limitados para todo el sistema. Nosotros estamos estimulando que en las convocatorias que presentan los grupos de investigación siempre estén obligados a traer estudiantes, jóvenes investigadores para que se vinculen a los proyectos o que hagan pasantías en el exterior. También hay mucha oportunidad para que ese capital semilla, ese capital humano semilla, se vaya formando y fortaleciendo en capacidades de investigación. No necesitan recursos, los recursos están disponibles, necesitamos es que ellos tengan ganas y que aprovechen ese gran talento que tienen por adquirir mejor y más conocimiento. El diplomático se reunió con el doctor Pablo Vera Salazar, rector del Alma Mater, directivos y docentes de la institución, así como representantes del ministerio, quienes a su vez realizaron un recorrido por los diferentes espacios del campus universitario y conocieron las políticas de inclusión, así como los procesos de vinculación universidad-empresa-estado que se vienen manejando en la universidad. La universidad pública se está fortaleciendo muchísimo y nosotros como gobierno pues estamos estimulando eso, que haya más becas para que los profesores puedan hacer sus doctorados en Colombia o en el exterior, que hayan becas también para que jóvenes de egresados de la universidad puedan ir a hacer doctorados en el exterior y también atraer con convocatorias a que regresen al país y se vinculen tanto a las universidades como a los centros de investigación y a su vez también a las empresas. La presencia del viceministro Lozada en la institución se constituye en una oportunidad para mostrar a autoridades nacionales todos los procesos en los que UniMagdalena ha avanzado en los últimos 3 años del gobierno por una universidad más incluyente e innovadora.